Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy martes, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora de reflexión. Estamos reflexionando el texto de Juan 15. Donde según este biblista dominicano, Fray David Vázquez, este texto supone una profunda experiencia contemplativa, un encuentro transformante con el Dios viviente. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, y acelerémonos primero nosotros. Acelerémonos, hermanos y hermanas, buscando la santidad. La aceleración debe darse primero en lo interno, en la interioridad del ser humano. Pablo nos exhorta: cambien, transformaos en la mente, en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana. La transformación interior profunda en el espíritu, en la mente, en todo nuestro ser. O sea, cuando hablamos de aceleremos la historia, estamos hablando primero de una aceleración interior. Démonos prisa en cambiar esa conducta, cambiar esos comportamientos de violencia, cambiar ese comportamiento de envidia, de lujuria, ese comportamiento de afán, de aparentar, de llamar la atención, del yo soy el grande, yo soy el que soy. Recordemos, hermanos, hermanas, que esta humildad del lenguaje, no andamos diciendo yo soy el existente, yo soy el que soy. Decimos más bien yo existo. Porque el lenguaje reserva el yo soy el que soy, yo soy el viviente, el existente, lo reserva solo para Dios. Yo soy el que soy. Pero a veces nos apropiamos de este yo soy el que soy y hacemos alarde de lo que tenemos. Tengo ciencia, yo soy el que soy, yo soy, el que más conocimiento tiene en esta área del saber. Alábenme, reconózcanme, inciénsenme. Estamos mordiendo la manzana del pecado original. El yo soy el que soy solo se reserva a Dios. Yo soy el que soy solo se reserva a Dios. Yo soy el que soy, admírenme. Yo soy el que soy, alábenme. Todo eso es soberbia, vanidad de vanidad, apariencia. Transitemos por el camino de la humildad para llegar a la santidad. Transformémonos interiormente y así aceleraremos la historia desde la santidad. La Biblia ilumina tu vida. Hoy martes tenemos el texto de Juan 12:45. Juan 12:45. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Ver a Jesús es ver a su Padre. Recordemos aquí, hermanos, hermanas, nuevamente la lógica del envío. Ver a Jesús es ver a su Padre. El Hijo es enviado por su Padre. Vernos a nosotros es ver a Jesús. Nosotros somos enviados por Jesús. Hermanos y hermanas,
Busquemos que se viva en nosotros esta lógica. Así como hablamos de la lógica natural y sobrenatural, soy hombre, actúo como hombre. Soy Fray José, actúo como Fray José. Soy un humano, actúo como ser humano. Soy hijo de Dios. El lenguaje no sigue su lógica. No siempre actúo como hijo de Dios. Lo mismo, soy enviado de Cristo. Quien me ve a mí, ve a Jesús. Pero no puedo decir eso. Para poder decirlo, debo estar en la altura de Pablo, que dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hermanos, hermanas, trabajemos incansablemente, esforcémonos día y noche por quitar de nosotros la incoherencia. La incoherencia en la lógica del discipulado y la incoherencia en nuestra esencia. Soy un ser humano, actúo como ser humano. Soy hijo de Dios, no siempre actúo como hijo de Dios. Incoherencia. Soy enviado por Jesús, pero no puedo decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Porque hay cosas que yo hago que Jesús jamás haría. Hay cosas que yo hago que Jesús jamás haría. Porque Él nunca pecó. Hermanos, hermanas, que este versículo 45 nos motive a vivir la lógica del envío. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Quien ve a Jesús, ve a su Padre. Quien me vea a mí, que vea a Jesús. Quien me vea a mí, que vea a Jesús. Que seamos el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo. Que podamos decir como Pablo, imíteme a mí, como yo imito a Jesús. He aquí, hermanos y hermanas, donde debemos darnos prisa, ser como Jesús. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Jesús prendió fuego al mundo entero en solo 3 años. Prendamos también nosotros fuego al mundo entero. En el decurso de nuestras vidas, 30 años, 40 años, 60 años, prendamos fuego al mundo viviendo en santidad. Señor mi Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén.
Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Estamos comentando en nuestras reflexiones el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el verso 3 dice Jesús: vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Hermanos, hermanas, estamos aprovechando este versículo hermoso, estamos aprovechando para hablar de los efectos transformadores que produce la palabra de Dios en nosotros. Aquí tenemos un efecto, el efecto de limpiarnos, de purificarnos, de hacernos hombres nuevos, hermanos y hermanas, mujeres nuevas. Purificarnos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si la palabra nos purifica, arranca de nosotros ese hombre viejo que se enoja, ese hombre viejo irascible, ese hombre viejo violento, ese hombre viejo lujurioso, ese hombre viejo mentiroso, ese hombre viejo haragán, perezoso, ese hombre viejo glotón, ese hombre viejo soberbio, ladrón, homicida. Este hombre viejo, lleno de pecado, es transformado, es limpiado por la palabra de Dios. Si aprovechemos, hermanos, hermanos, hermanas, este efecto transformante de la palabra de Dios. Dejémonos transformar por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos transforme, nos limpie interiormente, nos haga hombres nuevos, mujeres nuevas. Estrenemos este hombre nuevo, este hombre que ama a Dios, este hombre que obedece a Dios, este hombre que adora al Dios uno y trino, este hombre que es manso y humilde de corazón, este hombre que tiene un corazón limpio, este hombre que tiene la autopercepción de ser un esclavo que existe para lavar los pies a los demás. Este es un efecto de la palabra de Dios que nos cambia, nos transforma. Otro efecto, hermanos y hermanas, que nos da la palabra de Dios, que nos hace receptáculo, recipiente, sagrario de la Santísima Trinidad. Cuando dice Jesús en el verso 23 del capítulo 14, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Wow. ¿Quién ama a Jesús? El que guarda su palabra. El que guarda su palabra. De mi Padre, dice Jesús, le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Misterio. Recuerdo cuando estudiaba teología en el seminario Santo Tomás de Aquino. Nos explicaba el profesor de liturgia que existen tres misterios absolutos que no se comprenden plenamente ni aquí en la tierra, tampoco en el cielo. Son misterios que trascienden la capacidad intelectual, raciocinio de toda inteligencia creada. Y a misterios que superan la capacidad
conocente de toda inteligencia creada. ¿Cuáles son esos tres misterios? El primero es el misterio del Dios uno y trino. Dios uno y trino. Ninguna inteligencia creada puede comprender ese misterio de Dios uno y al mismo tiempo trino. Segundo misterio absoluto, el misterio de la unión hipostática, es decir, de la unión del Verbo de Dios y la naturaleza humana de Jesús. El Verbo que asume la naturaleza humana. Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y el tercer misterio absoluto, el misterio de la inhabitación, de la Trinidad en nosotros. Que dice Juan aquí, Jesús, y vendremos a Él y haremos morada en Él, pero implica el Espíritu Santo. Y Pablo dirá que somos templos del Espíritu Santo, es decir, que el creyente es morada de la Santísima Trinidad. O sea, ¿cómo es posible que una criatura sea receptáculo del Dios que no cabe en el universo? El universo mismo no puede contenerlo. Un Dios que trasciende el universo. Ese Dios habita en nosotros. Gran misterio absoluto, hermanos y hermanas. El misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de un hombre que vive en santidad. En el alma de una mujer que vive en santidad. En el alma del ser humano. ¡Wow! Esto provoca el asombro místico. Y también, hermanos y hermanas, el deseo de santidad. El deseo de santidad. Hay una mística, gran mística, Santa Teresa de Ávila, que habla de esta, de la experiencia de la inhabitación. Ella tuvo esta experiencia de cómo el mismo Dios descendía y se posaba en ella, en su interior. En su interior. Por la unión de sustancia, esto resulta, ¿verdad?, también comprensible desde el enfoque eucarístico. Porque realmente, cada vez que recibimos a Jesús en su cuerpo y en su sangre, recibimos la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por la unión de sustancia, donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Que recordemos esa bellísima nota exegética de la Biblia de Jerusalén al capítulo 6, verso 57 de San Juan, donde dice Jesús: así como el Padre que vive, el viviente me ha enviado, y yo vivo por mi Papá. ¡Qué hermoso! Así como el Padre que vive, el viviente me ha enviado, y yo vivo por mi Papá, así el que me coma, vivirá por mí. El que me coma, vivirá por mí. Se comenta hermosísimamente la Biblia de Jerusalén, como sigue. La misma vida que Jesús recibe de su Padre nos la comunica a nosotros a través de la Santa Eucaristía. Entonces, en la Eucaristía Jesús nos comunica su vida. Luego nosotros vivimos del Padre. Es decir, que cada vez que comulgamos, misteriosamente se da la inhabitación de la Trinidad. Por la unidad de sustancia.
la unidad de sustancia. Hermanos, hermanas, gran misterio de la inhabitación, tercer misterio absoluto. Busquemos a lo que llegó y experimentó Teresa de Ávila. Y ella misma comenta, hermanos, hermanas, que hay un abismo infinito entre la palabra y la experiencia. A Teresa de Ávila experimentó el misterio, lo vivió, el misterio de la inhabitación, lo vivió. Entonces ella tiene autoridad para hablar así, porque hubo un momento en que ella no hablaba, pero no vivía, y otro momento en que ella vivía y hablaba. Entonces busquemos también nosotros llegar al momento en el cual vivimos y hablamos. Vivimos y hablamos. Entonces, entre los dos momentos, ella dice que hay una diferencia, un abismo infinito. El momento en el cual hablamos, pero no vivimos. Solo hablamos, pero no hay vivencia. Y el segundo momento, vivimos, pero hablamos. Se habla ya a partir de una experiencia. Se habla ya a partir de un encuentro. Se habla ya a partir de una vivencia. Y aquí es donde queremos llegar también nosotros, hermanos, hermanas, en la vida mística que brota de la filiación divina. Yo mismo estoy ahora en el primer momento, ¿verdad? Hablo sin haber experimentado la experiencia mística de la filiación divina. Entonces busco el segundo momento. Busco el segundo momento. Experimentar y luego hablar. Para poder decir con Teresa de Ávila que también hay una diferencia infinita entre el primer momento y el segundo momento. Entonces vemos, hermanos, hermanas, como que toda la vida espiritual está en llegar al segundo momento. Se vive y a partir de la vida, de la vivencia, del encuentro, de la experiencia, se habla. Nosotros queremos en nuestra escuelita llegar al segundo momento, que es la conciencia de la esencia, la conciencia de la identidad sobrenatural, la conciencia de la verdad eterna y la conciencia de la quinta certeza. Todo eso es Hijo de Dios. Bien, hermanos, hermanas, preparémonos y pidamos, porque esta gracia nadie la tiene si no la recibe. Es Dios quien da la gracia de la inhabitación y la gracia de la conciencia filial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío.
Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.